Cybertron. En el total silencio del espacio exterior, escucho una voz interior ahogada en un clamor de palabras cruzadas. Con una asquerosa claridad se mofa de mi mejor intento. Muy pequeño, me dice, muy tarde. Nuestra salvación o nuestra perdición. Una nos espera en algún lado, lejos de este lugar al que llamamos hogar. Es un universo grande, muy grande, y la Allspark podría estar en cualquier parte. No obstante, el tiempo sin existencia comienza a caminar inexorablemente a lo lejos. Si la misma guerra no destruye a nuestro planeta, la separación de la Allspark lo hará. Tenemos que encontrarla antes de ellos. Nadie sabe de dónde vino la Allspark, pero tal como una especie agradecida ante un creador munífico, algunos se aventuraron a cuantificar sus milagrosas propiedades. Es bastante simple, la Allspark da vida y nosotros le debemos nuestra propia existencia. La Allspark era sacrosanta, su energía nos mantenía a nosotros y al planeta mismo. A cambio, la atendíamos, la manteníamos segura y protegida. Con la Allspark no había conflictos, ni desigualdad, ni necesidad de guerra. Durante mi vida y la de la generación anterior a mí, solo conocimos la paz. Una paz que floreció bajo el reinado benévolo de Optimus Prime y el auspicio del alto Lord Protector Megatron. Al principio, Prime y Megatron reinaron como iguales, el uno justo y el otro implacable. Entonces, algo cambió en Megatron y lo que ocurrió después, ninguno de nosotros lo anticipó. En silencio y con paciencia, construyó un ejército de separatistas leal a él con ambiciones oscuras. Nos atacó desde adentro. Su objetivo era hacerse con la todopoderosa Allspark para sus retorcidos propósitos. De nuestro lado, las pérdidas se multiplicaron. Aquellos que alguna vez llevaron vidas pacíficas ahora eran soldados, confiados a una misión por demás importante: proteger a la Allspark a cualquier costo. Tigerpants, una de nuestras regiones más idílicas y tranquilas, en poco tiempo se convirtió en ruinas arrasadas por la guerra. En un intento de salvaguardar a la Allspark, fue traída hacia aquí su localización exacta. Solo era conocida por unos cuantos guardianes. Según la teoría, era uno de los últimos lugares en donde los Decepticons buscarían. Pero guiado por algún instinto de rastreo, Megatron se estaba acercando rápido. Mi tarea era, si es que algún Decepticon lograba entrar a Tigerpack, ganar algo de tiempo, algunos preciados nanoclip, mientras los demás hacían preparativos desesperados de última instancia, pero solo quedábamos unos pocos de nosotros y demasiados de ellos. ¡Elija sus objetivos! ¡No los dejen escabullirse! ¡Esto no tiene final! ¡Siguen saliendo de todos lados! Mi unidad, todos valientes guerreros, pero, tal como yo, novatos para la guerra. Tal parece que el instinto asesino se aprende y no nace con uno. Debemos seguir yendo al frente. Lo último que queremos es quedar en medio de esta trifulca. Arcee, tienes razón. Llevemos la batalla hacia ellos. O por lo menos, busquemos una posición más segura. ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Todos siguen con la cabeza puesta? Apenas. Solo están jugando con nosotros. Parece que estén jugando para nada. ¿Cómo es que terminamos nosotros 6 contra el mundo? La cosa es que esta es solo una fracción del ejército de Megatron. Prime está aguantando la fuerza principal en Simpol. Y por los reportes, se están llevando una verdadera paliza. Solo dime una cosa. Lo que estamos haciendo aquí y ahora es importante, ¿no? Sí, claro, debe ser. Mira, concentrémonos en bajar uno a uno a estos patanes. ¿Por qué molestarnos? De seguro no queda nada en Tigerpack que valga la pena defender. A menos que... ¡Ah! ¡Aquí hay algo que no nos están diciendo! Era un escenario de necesito saber. Mientras menos de nosotros supiéramos la verdadera ubicación de la Allspark, más segura estaría. Pero yo creía que al menos tenían derecho a saber por qué estaban a punto de morir. ¡Oh, no! ¡Es él! ¡Él está aquí! ¡Sí! ¿Dónde? ¡Oh! ¡No! ¡Todos ustedes! ¡Por aquí! ¡Muévanse! ¿Qué está pasando? ¡Cambio de planes! ¡Dejemos que nos sigan hasta aquí! ¡Mientras más sean mejor! ¡Y entonces cuando todo parezca perdido, apuntan y destruyan a las vigas del techo! ¿Qué? ¡Ya me escucharon! ¡Tenemos que desviar a los Decepticons! ¡Y si nos cuestan nuestras vidas, que así sea! ¡Lo lamento, pero no nos quedan muchas opciones!
ni mucho tiempo. Solo dime una cosa, lo que estamos haciendo aquí y ahora es importante, ¿no? ¡Claro! Laursbark, ¿dónde está? Dínoslo, y tu muerte será relativamente indolora. Desafíanos, y tu agonía no tendrá fin. ¡Habla! Estamos perdiendo tiempo. Este no sabe nada. Creo que nos serviría mejor para dar un ejemplo a los otros. Muy bien, por lo menos de esta forma, veremos cuánto tiempo y cuán fuerte puedes gritar. ¿Por qué hacen esto? Nosotros ni siquiera sabemos dónde está la Allspark. Yo sé, hay cosas acerca de esta misión que nunca les mencioné. Lo lamento. Tú, a menos que quieras compartir su destino, dinos dónde se encuentra la Allspark. Está aquí, por algún lado. Lord Megatron la ha presentido cerca de aquí. La distracción, en singular, podrá engañar a algunos seres inferiores, no a él. Ninguna de nuestras vidas importa. La Allspark lo es todo. Con la Allspark, nueva vida puede surgir aquí o en cualquier otro lugar. ¿Otro lugar? Solo unos pocos saben esto, pero las preparaciones ya están en camino para enviar la Allspark al espacio exterior. Mejor eso que permitir que el Lord Megatron la posea, la corrompa. Ninguna de nuestras vidas importa. La Allspark lo es todo. Con la Allspark, nueva vida puede surgir aquí o en cualquier otro lugar. Debes hacer todo lo que puedas para darnos el tiempo que necesitamos para lograrlo. Haz lo que sea. Recuerda, mientras haya esperanza, habrá vida. No tengo nada que decirles, traidores. ¡Hablarás! ¡O verás tu cabeza en una lanza! Megatron. Oh no, Lord Megatron. Casi teníamos la ubicación de la Allspark. Nosotros. ¡Váyanse! ¡Déjennos! ¡Tenemos mucho de qué hablar! Lord Megatron, ¿es eso sabio? ¿No es seguro que se quede solo con...? ¡Dije! ¡Fuera! Él lo dejó vivir. ¡Gracias! ¡Gracias! Pero cuando mi trabajo esté hecho, veremos cuánto y cuán fuerte gritas. ¡La Allspark me llama! Pero sin tu ayuda la encontraré. Así que, ¿dónde está la Allspark? No lo sé. No podía decírtelo, aun si lo quisiera. Por lo que me temo que tus amenazas no valen nada. ¿Amenazas? ¿Qué necesidad tengo de amenazas? Ahora, habla o muere. Ya he soportado suficiente. La Allspark me atrae hacia ella. Tarde o temprano la encontraré. Solo es cuestión de tiempo. ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? La Allspark. ¡Ay! Sorprendente idiota. Y aún así me subestimas. Modo Jet Interestelar. Todavía puedo seguir la Allspark hasta en un agujero negro. ¡Triunfaré! ¡No bajo mi vista! ¡Tú me has costado la Allspark! Mi trabajo está hecho. La Allspark finalmente está fuera de tu alcance. Por el momento, tal vez recósate de esta patética victoria tuya, ya que de ella nadie oirá palabra. Parece que debo hacer todo de la manera difícil, aunque me lleve más tiempo. El resultado será el mismo el día en el que reclame la Allspark como mi
maldición. Todo Cybertron caerá y el universo entero temblará. Más tarde. Es un héroe. Retrasó a Lord Megatron lo suficiente. Casi pierde su vida ayudándonos a todos. Dicen que soy un héroe. Yo digo que cumplí con mi deber. Mi brazo es vuelto a colocar, pero mi capacitor vocal está destruido irremediablemente. Aprendo a comunicarme de otras maneras, por otros medios. Eventualmente les advierto los planes de Megatron. Está decidido, nosotros también debemos aventurarnos hacia más allá del espacio cybertroniano, en un intento conjunto por encontrar a la Allspark antes de que Megatron lo haga. Soy de los primeros en ofrecerme a ir. Todavía me pregunto, ¿tomé las decisiones correctas? ¿Hice lo suficiente? Un héroe habría detenido a Megatron, tal vez como Megatron dijo. Todo lo que hice fue retrasar lo inevitable, y tal vez ayudé a expandir nuestra guerra hacia otros mundos.